Buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. Este video está dedicado a la memoria de 9 cronistas mexiquenses de Amecrón, finados en diversos momentos del tiempo, donde se les envió un reconocimiento post-mortem a sus familiares. Que esta placa sirva de tributo a todo lo que hiciste por esparcir tu conocimiento y experiencia de este tu pueblo a través de tus crónicas. Agradezco mucho a los excompañeros que en vida tuve la oportunidad de conversar con ellos, e incluso unos mediante una entrevista, y otros fue ya imposible ante lo que vivimos en el mundo. Un abrazo fraterno y un saludo afectuoso a sus familiares. Gracias a los compañeros cronistas, mesa directiva y al comisionado de placas postmortem, Felipe Molina Quirós, cronista de Juchitepet. Cuídense mucho y sean felices. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Coatepetarinas, Alejandro Luis Ramiro Juárez. Fue cronista del municipio de Coatepetarinas. Sus estudios los realizó en ese lugar de donde era oriundo. Se desempeñó como encargado de radio y teléfono, oficial segundo de registro civil, agente federal de hacienda de su municipio, receptor de rentas en diversos municipios del sur mexiquense, secretario particular del presidente municipal y director del archivo municipal. Autor de cuentos como El Ateo, Leyendas y mitos de Coatepet, Coatepet y la otra historia. Publicó artículos en Expresión, Boletín de Coatepet, La Tribuna y Realidades, en periódicos regionales y nacionales. Ixtapan de la Sal. Luis René Arismendi Domínguez fue cronista del municipio de Ixtapan de la Sal. Realizó sus estudios en la licenciatura de Turismo por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciatura en Educación Media Básica en el área de Ciencias Sociales. Ejerció su profesión en diversas instituciones educativas del sur del Estado de México. Fue director de redacción del periódico regional Realidades, así como autor de monografías municipales. Otumba, Ernesto Gómez Saco, fue cronista del municipio de Otumba. Estudió las especialidades de telegramas y contabilidad en el Departamento de Instrucción de Ferrocarriles Nacionales de México. Ocupó el cargo de telegrafista, subjefe de oficina y de estación de Ferrocarriles Nacionales de México. 2 veces regidor de su municipio, vocal de Comité Municipal de Educación. Elaboró las monografías municipales y participó en diversas entrevistas para Televisión y Telemundo sobre tradiciones y costumbres de su municipio. Oxolotepe. Jesús Telles Portillo fue cronista del municipio de Oxolotepe. Estudió la normal elemental en la Ciudad de México, la licenciatura en la Escuela Normal Superior de Toluca. Ejerció su profesión en diversas instituciones del municipio del Valle de México y en su lugar de origen. Elaboró las monografías municipales y participó en diversas conferencias de Amecrón y Anacim. Temascalcingo. Julio Garduño Cervantes fue cronista del municipio de Temascalcingo, maestro normalista y licenciado en pintura por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Ocupó diversos cargos como fundador, asesor, presidente y delegado del Centro Ceremonial Mazagua, del Consejo Supremo Mazagua, del Centro Cultura Mazagua y del Museo de Cultura Mazagua. Escribió las monografías municipales y diversos libros en torno a la defensa de la cultura, autonomía y derechos indígenas mazaguas, y creó el periódico bilingüe Mazagua Español. Tonatico. Siciliano Óscar Vázquez Iliana. Fue cronista de Tonatico, se desempeñó como encargado del registro civil, estadística y secretario del ayuntamiento, promotor auxiliar en la Dirección de Promoción Industrial, Comercial y Artesanal en el Gobierno del Estado de México y organizador censal en la entidad. Escribió las monografías y autor y coautor de diversas crónicas municipales, y asimismo impartió diversas conferencias en instituciones educativas de su municipio. Morelos. Ramón García Mendieta fue cronista del municipio de Morelos. Estudió la carrera de periodismo en el Instituto de Capacitación del Periodista y cursó un diplomado en lengua náhuatl en la Universidad Autónoma del Estado de México.
escribió innumerables periódicos y revistas locales y del extranjero. Fue jefe de prensa de varias instituciones y dependencias. Ocupó el cargo de presidente municipal, jefe administrativo de la Secretaría Particular de la Dirección de la Policía Judicial y coordinador de logística de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Perteneció a diversas organizaciones, Sociedad de Autores y Compositores de Música de la República Mexicana, AMECROM, Asociación de Periodistas del Valle de Toluca y Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, Federación Mexicana de Autores y Compositores de Música Popular. Escribió diversas obras monográficas, crónicas y libros y de poesía, y autor de varias canciones populares. Tenancingo. Juan López Medina fue cronista del municipio de Tenancingo. Obtuvo el título académico en educación primaria básica y en las especialidades de geografía y pedagogía. Realizó posgrado en administración escolar y docencia y una maestría en ciencias de la educación. Prestó sus servicios como docente, directivo e investigador en diversas instituciones educativas de su municipio. Elaboró diversas monografías y compiló varias antologías. Además, impartió diversas conferencias y ocupó cargos en la AMECROM. También fue regidor municipal y delegado del Movimiento Nacional Indígena, del CENTE y de la Asamblea Estatal de la OPEN. Tepozotlán. Gaudencio Neri Vargas fue cronista de su municipio de Tepozotlán. Escribió diversas monografías y libros de su municipio. Participó en diversas conferencias e instituciones educativas en AMECROM y ANACIN.